Hola a todos, bienvenidos a otro más de mis videos y en esta ocasión, como podrán ver en pantalla, vamos a estar jugando un juego que se llama Nico, Trigger the Dream, que la verdad es que me interesó bastante. La temática es, vamos a decir que es de los tipos de juegos que me gustan, que son como de acción, tal vez de shooter, pero la verdad es que está bastante interesante, así que vamos a por él. Y vamos a ver de qué trata la historia. De lo poco que he visto de la historia, es que trata de la... es como... mejor veamos, porque eso ve interesante en realidad. El inicio. Por lo que se ve, tenemos un pueblo y viven en casas bastante extrañas. Y como que se parece a la ¿cómo se llama? A la insignia del clan o de la hoja de Naruto del país de Konoha o algo así. Y ese es el sello de no sé cuántos. Ahora se va corriendo e invita a su perro, creo, o algo así. Y ahora escala un árbol. Ah, un gato. Hey, me recuerda al juego de Frambo. Gato negro, el señor medianoche. Ardillas, ¿qué es eso? La verdad es que la intro está bastante genial en realidad. No sé si se podrá saltar, pero tampoco quiero. Creo que su familia murió o algo así. Oh, interesante, ¿qué es eso? Era una pequeña bolita que le llegó a la cabeza, creo.
Wow, bastante interesante la intro, no comprendí mucho, pero es como que muestra en sí la historia de lo que es ella, su familia, que recordaba todo y todo, en fin. Luego aquí comenzamos todo. A ver, vamos a salir de aquí. ¿Y eso? Eso fue extraño. En fin. Eso fue raro. Bueno, no más raro y blanco que esto, pero interesante, interesante. Wow. Vamos a ir a dar una vuelta allá arriba a ver qué tenemos ahí. Bueno, podré seguir por aquí. Interesante. Creo que comprendo. Creo, no sé. ¿Y ahora qué? Ah, oh, miren, un osito. Un osito. No sé para qué servirá, pero bueno, tengo un osito. Uy, un trozo de eso cayó allá. ¿Qué pasa si me lanzo? Creo que no quiero comprobarlo. ¿O sí? Nah, mejor no. Wow. Bueno, igual lo comprobé después de todo. Ya. Ay, en fin. Básicamente creo que me he muerto o algo por el estilo. Pero en fin, vamos a ir allá, pero esta vez vamos a ir adentro. Como debería haber sido. O tal vez aún siga eso ahí atrás, no sé. Vamos a ir a dar vuelta. Vamos, sube. Con cuidado. Con cuidado. ¡Ah! No, no está. No, no está. Gira, gira. Esto es. Sin cadernos, sin cadernos, sí, bien. Wow, ¿y esto? Oh, vaya, genial, una especie de flor. ¿Y ahora qué? Es como una casa, una persona entrando al lugar, creo. Creo que todo esto es parte de la historia de Nico, por lo que logro entender. Oh, bien. Interesante, interesante. Creo que es lo mismo todo el tiempo. Creo que debería ir allá. Pero parece mucho de que no hay camino hacia allá. Yep. Ya hacia allá. Wow, ¿y eso? Eso es una. Es una hoja, de hecho. Me pregunto, ¿el de allá tendrá lo mismo? A ver, vamos a ver, creo que no. ¿Eso qué cosa es? Como una especie de churiquén. ¿Y el de allá? ¿Eso? ¿Una gota de agua? Y eso es fuego. Bueno, al menos eso es lo que parece una llama de fuego. No creo que tengan relación con de dónde salió, ¿sí? No, creo que no. Oh, ¿y eso? ¡Hey! Oh, creo que por aquí no. Solo voy a intentar por acá. Thank you.
Oh, ¿y eso? Bueno, al parecer parece un trozo de papel o algo así. Y por lo que estoy viendo, esto es parece una llama, o es una llama, que tiene dos, no sé qué serán, cuadros. El de acá era una gota de agua y tenía uno, entonces sería uno, dos. El de allá tenía tres y este creo que tenía cuatro, ¿cierto? No sé qué tendrán que ver. Pero primero, antes de sacar conclusiones, voy a ir a dar vuelta aquí a ver qué tenemos. Y no sé qué. Tal vez algo no. Acá no hay nada, creo que no. Ni acá. Tal vez acá, no sé. No, mejor no. Oh, miren. Wow, genial, aquí están todos los iconos. Tal vez tenga que ver con eso. A ver, era en orden secuencial, creo que era el 1 era el agua o la gota de agua, el 2 era la gota de fuego, el 3 era la hoja y el 4 era esto que parecía shuriken. ¿Y ahora qué? ¿Nada? Oh, genial. ¿Y ahora qué? Un cubo. Ah, genial. Se nos activa el camino hacia el otro puente. Bien. A la otra isla, digo. Oh, y aparecen dos nuevas. Oh, era como la intro de todo el juego. Nico. Genial. Oh, claro. Todavía estaba mirando el cubo. Bien, vamos a la otra isla, el que tenemos. No sé si sigue apareciendo. Y una mariposa, miren, una mariposa. Algo quería, alguna mariposa. ¿A poder? No, ya se fue. Boom. Me estalla como si fuese arco. Hay muchas explosiones aquí, parece. Me pregunto cómo lograré llegar a esas dos islas. Esa quiero verla. Se ve interesante. Y de hecho es la que sale la portada de la isla, así que digo del juego, así que wow. ¿Y esto qué? Eso se mueve. Creo que tiene que llegar a alguna parte. Oh, al parecer tiene que llegar a ese círculo. ¿Y este de aquí? Ah, oh, es otro círculo. Que no sé dónde estaba. Pero se llega aquí y este. Creo que. ¿A dónde está? Ah, oh, ahí viene. Ese no. Creo que. A ver cómo lo muevo. Ahí está. Este creo que tendría que quedar en el centro. Sí, así es. ¿Y ahora qué? ¿Nada más? Casi me voy. Y otra vez. Wow, ¿por qué siempre tengo demasiado sensible los controles? Ah, miren, no las había visto. Son unas escaleras por las cuales tengo que subir saltando. Genial. Ah, bien. Ahora un laberinto. Vamos a ver qué nos da el laberinto. No soy bueno siguiendo laberintos, pero a ver, vamos a ver cómo nos va. Salto, salto, salto. Por lo que me he dado cuenta, hay que estar pendiente de todo lo que sucede dentro de este juego porque no me esperaba que hubiera algo detrás de eso. Y apareció un oso. O sea,
un oso. Y creo que voy a intentar ir por fuera del laberinto. Quién sabe, tal vez pueda. Y creo que se está resbalando, sí, es como un rosalito. Que no sé qué sea eso. En fin, vamos a ir. Creo que primero iré por afuera. Quién sabe, tal vez se pueda. Ah, la música. ¿Qué se supone que es eso? No, creo que ya no puedo seguir avanzando. ¿Qué tal si lo aprieto? ¡Oh! Genial. A ver. Hasta que crezca, vamos. No sé hasta qué punto puedo llegar, pero wow. Genial. Un osito. Otro más. Algo tiene que ver los osos seguramente porque ya he encontrado dos. Creo que esta vez vamos a intentar ir por acá porque por el otro no se podía. O sea, pasar por dentro como tiene que ser. Y creo que debo encontrar la salida. Obviamente no. Lo que veo, tenemos unas barras de color verde y nada más. No. Entonces creo que debo encontrar algo para poder quitar estas barras. Eso creo que tiene que ver con cómo quitar estas barras verdes. El tema es cómo llego ahí. Esto seguramente debe quitar las barras azules. El tema es. Ah, de hecho, justo me iba a preguntar el tema es cómo lo consigo. A ver, entonces creo que la primera sería esa que ya pasó. Creo, parece. No, no era esa. Entonces, creo que vamos a seguir por la siguiente. Esa sí creo que era. La segunda es eso que no sé qué será. Bien, y la tercera es lo que ya pasó. Ahora sí pasó. Eso. Sí, bien. Oh, ya comprendo. Bueno, creo que ustedes ya comprendieron antes que yo, tal vez. Pero creo que tengo que encontrar esto que son como esferas o huevos o lo que sea. Y tengo que hacer eso mismo para lograr desactivar las barras y salir de aquí. Las tres en total. El tema es dónde están las otras. Bueno, por eso es un laberinto, ¿no? ¿Y eso? Oh, al parecer es nuestra protagonista que está de cumpleaños y él es su papá y está soplando las velas por el día de su cumpleaños y su papá le da un regalo o la figura paterna que está ahí. Ah, eso es un osito. Vamos por eso. No sé qué tenga que ver los osos en todo esto, pero al parecer es algo que hay que encontrar. Donde se están obteniendo todo el tipo de cosas.
Oh, Ahí está algo. No sé cuál será. A ver desde acá. Si se ve. No. Ya no se ve, pero debería llegar tal vez por aquí. No, por ahí no. Laberintos. Ah, creo que aquí no hay nada. Laberintos. Oh, bien. Ya que desactivé el azul, aquí puedo ingresar a algún lugar. Ah, el verde. Pero ya creo que no hay nada. No. Bueno, el primero es eso, que no sé qué será. Ay, no, no recuerdo. Solo lo vi. Ya. Y creo que van más rápidos cada vez. Luego eso y lo demás que no sé qué será. A ver, ¿era ese o ese? No, lo recuerdo. Era ese y al lado de acá era. No, tú no, tú tampoco. No, ese tampoco. Sí, pero mejor me voy a asegurar. Era hacia el lado de. Solo pasa. Y así desactivamos las barreras verdes. Y la de abajo también. Para poder salir. A ver, ¿dónde es? No, aquí no. Bueno, creo que aquí por aquí ya había pasado. No, creo que también por aquí. No, aquí no, aquí está. Aquí está el último. Oh, genial, va más rápido. A ver, el primero sería eso. Esto va a ser un poco difícil. Luego tenemos eso. Ah, no sé qué será. Ah, ya lo vi, ya lo vi. No, no era ese, no sé. Ah, sí, era ese. Y el de abajo es como. Creo que era ese, ya. Es como una garra. Sí, era ese. Y tenemos el último. El rojo, y ahora ya podemos salir del laberinto. Ya vámonos del laberinto, que el laberinto está aburriendo algo. Ya, bueno, es un laberinto, no está hecho para entretenerte. Y creo que esta es la salida. Sí, wow, ¿y eso? Eso fue raro. Eso fue raro. Pero bueno. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, nada, creo. ¿O sí? No, sí, hay una mini puerta. ¿Cierto? Ah, no, por ahí entré. Creo que nada más. Nada más. No. Ya, nada más. Y esto es agua. Uy. Al parecer debo abrir esa puerta. Bien, a ver. Y por lo que veo, creo que le está faltando el aire. Sube, 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 sube. Creo que se puede caer. Y esto se ve extraño. No me gustaría estar ahí. Me daría miedo. Vale. Ah, bien, tuve que abrirlo ahora al tiro. Ah, cuidado. Y, ay, ¿qué? ¿Por qué me subí? A ver, vamos a ver eso qué. Oh, eso creo que era una turbina. Y eso no se trae, hay que tener cuidado con eso. Vamos a tomar aire, vamos, respira, respira y abrir esa puerta. No, vamos ahí. Yo no creo que era menos.
Ah, se abrió. Se abrió. No, y tengo que empezar desde el principio. Ah, pero bueno, al menos todas las puertas están abiertas. Vamos, Nico, nada. Creo que esta vez voy a ir bien abajo porque no quiero que me suceda lo mismo. ¿Cómo vamos? Wow. Vamos bien abajo. Bien abajo, no te me vayas a ahogar. Vamos, sube, 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 sube. Ahora, este que nos atrajo bastante rápido y está justo aquí, y ya nos lleva hacia el otro lugar. Ahí vamos. Ah, no, y esa turbina era más grande todavía. Sí. Pero la última puerta está de color rojo. Seguramente no puedo pasar por ahí. Vamos, Nico. Creo que se llama Nico, ¿cierto? No, aquí se puede. Bien, aquí se puede. Respira, respira y vámonos. Ah, me perdí. Vamos abajo, abajo, abajo. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Ay, no, se toca. Su, su, su. Uf, ya, abajo, abajo. Eso es. Ah. ¿Pero qué? ¿Cabe? ¿Qué? Dime que tengo aire aquí. ¿Y cómo se supone que abriría una puerta que está cerrada? Y ahí tenemos otra turbina, ya tenemos otra. ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? Oh, acá hay algo. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, al mismo tiempo está genial, pero no sé, me daría miedo estar ahí. Es como un lugar muy grande donde hay mucha agua y es como. ¿Qué? A ver, ¿qué tenemos? Por lo que veo, tenemos bastantes colores. Al parecer habría que unirlos, no sé. A ver, tenemos un verde. Verde, acá tendríamos un rojo. Y acá creo que tendríamos otro verde. No sé si saldrá ahí, yo estaba probando. Sube, 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 sube. Se ve genial el cielo. A ver. Creo que tenemos un amarillo. Y aquí tendremos que poner el azul. ¿Cierto? Ah, y el rojo. Bien. Y ahora creo que ya podemos ingresar. Oh, genial. Ay, genial. Bien, otra vez. ¿Pero qué? Tiene que puedo subir aquí, sí, se sí puedo. Ah, no me digo que es eso. Había visto que algo se movió. Ah, ya, abajo. Vamos, nadale, nadale. Y aquí tenemos otra blanca. Sí, no, pero ¿qué? Hay que activarlas todas.
parece. Oh, sí, había que activarlo todos. A ver, creo que voy a ir por acá y aquí giramos. Solo que. Oh, esta vez solamente fue una. ¿Y ahora qué? Llegamos a un lugar interesante. Wow. Pero bueno, bueno, el siguiente capítulo creo que vamos a hacer con esto porque no sé, hay mucho y obviamente cada vez que se avanza de este juego se pone más complejo. O sea, es obvio, ¿no? La idea es esa. Y aquí realmente no sé qué voy a hacer, pero creo que en el próximo capítulo vamos a estar descubriendo qué es lo que se hace. Así que gracias por ver mi video y espero que les haya gustado este nuevo juego que es bastante interesante, bastante bueno en realidad. Si este fue el caso, déjenme su like, que saben que me ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos. Y suscríbanse a mi canal que subo videos casi todos los días. Y nos vemos hasta un próximo video. Chao chicos, que estén bien.